cómo me lo enredaste. Mira, hola, ya me hiciste una mapa, voy a llamar. Tata, te amo mucho, que con cariño, con todas, que tengas buena día y que tengas bien paz y que este celebre la Navidad y su cumpleaños de Omar. Gracias, mi amorcita. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Ya estamos por aquí saludando. ¿Qué cuentan? ¿Qué me dicen? Ya estamos de vuelta con los vlogs. Y espero todos se encuentren de maravilla, que le hayan pasado genial ahora el Día de Reyes, que les esté pintando muy bien enero. Nosotros por acá, pues bueno, ya retomando un poquito los videos, las grabaciones. Y pues les cuento que vamos de camino al Hospital Vivo porque tenemos una cita por allá con el ortopedista. Nada grave, o sea, hasta el momento, esperemos que no. Bueno, les comento que ahora que se hicieron las inscripciones de los niños para este nuevo ciclo escolar, que ya estamos casi a la mitad, pues me tocó una doctora muy buena a donde yo los llevé pues a realizarse el certificado médico, que es uno de los papeles que nos piden para inscripción. Entonces, pues nunca, o sea, los años anteriores nunca me habían dicho o no los habían revisado minuciosamente. Era algo rápido, o sea, llenar formularios, alguna encuesta, les tomaban el peso, la estatura, de repente un poquito revisión de garganta, el escuchar la respiración o los latidos del corazón y así, y tan. Le ponían a la hoja apto para actividad física, pero en este año a donde los llevé, pues la doctora ya era ya una persona muy grande de edad, pero muy buena. ¿Por qué? Porque les hizo un examen muy minucioso, desde la vista, examen de vista, revisión de garganta, checo, me dijo tan solo de Andrea, pues tantos dientes tiene caries y así, llévela al dentista, o sea, recomendaciones. Dice, a ella no le puedo hacer examen de la vista porque aún es muy pequeña para visualizar aún las letras, porque no se las sabe todas. Entonces, pues no podemos hacer el examen de la vista, pero sí la revisó de todo. Y lo que fue Dani y Omar, pues les hicieron hasta revisión del arco de los pies, les digo, dental, de la vista. Me dijo, tienen que ir ahora sí que a checar eso porque si ocupan lentes. Con el dentista, pues Omar ya ahí le anotó cuántos son sanos, o sea, en el sentido de cuántos son de leche y cuántos ya son de hueso. Lo que sí me hizo la recomendación de un ortopedista para Daniel y Omar. Entonces, yo ya había notado que él cuando se para tiende a meter los pies así como hacia adentro, pero yo pensé que era como que una manía, ¿no? De él. ¿Por qué? Porque yo lo he visto correr, caminar y jamás se tropieza, jamás se cae. Entonces, cositas así, pues yo decía, no creo que sufra de los pies, porque pues no se cae, no se tropieza, ¿no? Constantemente no se está cayendo. Pero resulta que pues sí me llamaba la atención que cuando se ponía ya de pie, pues como que de repente los ponía así hacia adentro. Dije, bueno, puede ser ahí manía de él, ¿no? Pero ahora que fui con la doctora, pues me dijo, ¿sabe qué? Si ocupa, que lo lleve. Y bueno, pues pasaron algunos meses y lo dejé así como que a la desidia porque pues no había tomado la determinación de sacar una cita con un ortopedista. Entonces la cuestión está en que pues él empezó como que con dolencias de su pie y de su pie y que su pie. Entonces yo dije, pues ya me empiezo como que ahora sí a preocupar un poquito en ese sentido, porque no es normal que le duelan los pies. Entonces, pues sí, pedí recomendaciones. Bueno, ya entré aquí al estacionamiento del hospital.
¿Me esperas, Andrea? Bueno, les cuento que, pues sí, no había tomado como que la determinación todavía de sacar una consulta para Omar hasta que él no empezó como que me duele el pie, me duele el pie. Y de repente, pues yo le ponía, o su papá, pues que la pomadita para calentarle. Dije, pues igual y los tendones, algún, pues de que está creciendo, no sé. Bueno, la cuestión es de que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya, voy a buscar informes de los doctores más cercanos que sean ortopedistas. Y sobre eso, pues ya le expongo todas mis dudas o inquietudes, las dolencias que ha tenido, si es malo, qué va a pasar, cositas así, ¿no? Entonces me recomendaron mucho al doctor Pavel del Hospital Vivo. Entonces, pues hablé por teléfono y le dije, bueno, quería sacar cita con la recepcionista. Porque pues vi que decía en internet que solo a adultos atendía. Entonces me dijo, pues el doctor como tal es ortopedista, pero no es pediátrico, pero sí lo puede revisar y sí lo puede atender. Entonces dije, perfecto, sácame cita, me la dieron para hoy jueves y bueno, pues ya estamos aquí afuera. Así es que pues vamos a buscar el consultorio del doctor porque es un hospital grande. Entonces pues no estoy muy segura hacia dónde tengo que ir, pero pues ya vamos a entrar. Y ya después les platicaré un poquito qué me dijo de Omar, de Dani también, ya posteriormente más con tiempo lo traeré sobre la marcha, porque él no le duele nada, pero la doctora sí me dijo es que él tiende a pararse, pero a apoyar hacia adentro los pies así. No sé si es por la estatura y el peso que tiene, que por eso como que amortigua los pies así, ¿no? Y pues posiblemente más adelante pues sufra de dolores de espalda y así, pero pues no quiere decir que esté mal en el sentido de que tenga pie plano o que los tiene así como les digo, como mal. Él sí veo que los mete, o sea, se camina así. Ya les mostraré un poquito cómo es que tiene la pisada. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor y bienvenidos a nuestra tarde-noche, que ya andamos por aquí con frito porque ya hace frío. Y bueno, pues no me despido. Bueno, pues ya salimos y como ven, pues ya se hizo de noche. Ya pasamos a consulta. Y pues Omarcito va a estar en tratamiento 3 meses. Con unas plantillas y unos ejercicios que le mandó el doctor. De aquí a 3 meses tenemos cita. Entonces, pues bueno, me quedé aquí porque ya salí de ahí del estacionamiento del hospital. Pero aquí al lado está la plaza. Y pues le mandé mensaje a mi amiga Miri. Porque, les digo, todavía anda por acá de vacaciones. Y me había comentado que igual y venía a la plaza a distraerse un rato. Entonces le dije, yo también voy a ir al hospital de al lado y pues avísame. Entonces le mandé mensaje y estoy esperando a que me conteste, pues para ya no avanzarme, sino para meterme luego ya aquí está la entrada y alcanzarla donde ella me diga que esté, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya vamos para la casa. Ya me mandó mensaje Mil que no está en la plaza, así es que pues vámonos a la casa. También otra cosa que no les comenté es que ya vamos a andar un poquito también ocupados preparando la primera comunión de Omi. Sí, ¿cómo ven? Ya hace una semana empezó su catecismo. Asiste lunes y jueves de 7 a 9 de la noche sus clases y su preparación y sus pláticas. Y los días domingos pues asistimos a misa. Entonces él tiene que llevar un folder donde está una hoja y en esa hoja nos sellan de que si asistió a misa, que si la tomó. Entonces pues hoy jueves no pudo ir porque lo traje acá con el ortopedista, pero pues ya el dominguito estaremos yendo a misa, el lunes y jueves pues a sus pláticas y a estar con él con los ejercicios para mejorar su postura y mejorar ese piecito para que ya no los ponga hacia adentro. Entonces, pues sí, como ven, pues yo voy a tratar de ir viendo pues las cositas de los aleros, los orquieteros, las servilletas, las paneras, cositas así para ir elaborando. No sabemos todavía si vaya a ser algo muy familiar dentro de la casa o para entonces ya se pueda hacer una fiesta más amplia con más familia.
con esto pues de la pandemia, ya saben, ¿verdad? Todavía no estamos como que al 100 de si hagan fiestas, pero sí se pueden con todas las personas, ¿no? Para pues hacer algo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 más y ya para quitar la mugre, 1, 2, 3. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas? Ya estamos por aquí saludando. Hoy, ¿qué día es? ¡20 de febrero! ¡Es domingo! Y pues es que, ¿qué se festeja hoy? El cumpleaños de Omar. ¡Uy! Es su cumpleaños de Omarcito. ¡Día de Roblox! Todavía no lo sabemos, pero Omarcito cumple 9, hoy dominguito. Les cuento que ya estamos levantados desde temprano, ¿verdad, Omar? Sí. Fuimos a misa, regresamos, se quedaron en la casa, nos llevamos a Andy y fuimos a traer unas cositas para el día de mañana, porque hoy domingo, como saben, mi familia trabaja y pues no podemos hacer mucho porque pues ellos se van. Omar quiere que todos estén, entonces decidimos que su pastel del día de hoy lo vamos a pasar para mañana y se lo vamos a hacer muy chiquito a comparación de otros cumpleaños, ¿verdad? Porque pues no les hemos platicado que él está ya también preparándose para hacer su primera comunión, entonces como son muchos gastos, pues preferimos hacer el gasto grande ahora que él haga la primera comunión y ahorita un pastelito familiar, pero con pues mucho, mucho amor. Entonces, pues bueno, vamos a ir a almorzar porque ya hace hambre. Les digo, fuimos a misa, regresamos, nos fuimos a traer chocolate y unos paquetes de desechable porque resulta que quedamos que le íbamos a hacer unas brochetas de fruta con chocolate para su cumpleaños. Entonces fuimos a traer la cobertura, fui a traer el granillo y yo tengo una. ¿Una qué? Manzana con chocolate. Una manzana. Ah, ok. Necesitaríamos conseguir manzanas muy chiquitas. No, vamos a tratar de conseguir uvas y fresas. Pero pues ahorita que regresemos de comer, pues nos vamos al tianguis a traer la fruta. Y también pues mandado para hacer la comida de mañana. Vamos a hacer una pequeña con unos tacos de guisado, ¿verdad? Oh. No muchos porque somos poquitos, pero unos 4 o 5 guisaditos voy a hacer. Mañana hago arroz y frijolitos para acompañar y sería todo. Eso sí, encargué algunas cositas de Roblox como vasitos, los banderines para decorarle la parte de atrás para la foto. Compré unas cortinas para, les digo, adornar. Ahí tengo globos. Bueno, vamos a ver qué tal queda. Mandarina y pues sí, va a ser algo muy familiar, pero pues queríamos compartirles que el día de hoy es cumple de Omi. De hecho, el día de ayer nos hubiera encantado poder compartir ayer porque pues yo hablé con la maestra y le pedí de favor que si se podía hacer un pastelito en la escuela. Me dijo que por cuestiones de la contingencia no se podía realizar. Y pues no pudimos estar, pues, ni el papá, ni yo, ni Andrea, ni Dani con él. Pero él lo festejó en su salón.
con sus compañeritos y su maestra. Vamos a hacer unos cupcakes y compramos lechitas naturales y las enviamos a la entrada. Y ya, pues a la hora de su comedor, pues se reunieron los compañeritos junto con la maestra y le cantaron sus mañanitas. Y nos mandaron fotos, fotos que ustedes van a ver, porque fue lo único que pudimos tener del día de ayer, del festejo que le hicieron a Omi en la escuela. Entonces, pues ya hoy, pues no tenemos muchos planes, porque la cuestión es ir por mandado, hacer las tareas de la escuela que falten y hacer el resumen del evangelio, porque lo tiene que anotar, y unas tareas que le hacen falta de su libro del catecismo. Entonces, pues eso vamos a hacer, porque el día de mañana, pues él tiene plática, pero yo creo que le voy a mandar mensaje a su catequista de que no va a ir, porque pues le vamos a hacer su pastelito. Entonces, pues a ver qué pasa, porque es un poquito especial la catequista, o sea, sí es medio como que no le aparecen luego algunas cosas, pero pues bueno, ya llevamos un ratito yendo, entonces pues no lo vamos a decir de ya no vas. Ahora continuamos y hasta que la termine. Entonces, pues bueno, vamos a desayunar y almorzar todo la misma vez, porque pues aunque nos levantamos temprano, nos fuimos directo a misa y de ahí pues a comprar las cositas, y ahorita ya nada más pasamos ahora sí que al baño y vámonos a comer. Bueno, vamos llegando del mercado, hace muchísimo calor. Ahí anda los niños. Hola. A Andy se le compró esa liga como que tuviera un moñito, es un como, ay, ¿cómo se llama? Pañoleta o algo así. Y ya se lo puso. Bueno, chicos, ¿qué les muestro? ¿Qué pasó? Chicos, estoy jugando Pedal. Solamente me entiende de videojuegos, porque yo no sé qué es eso. Bueno, traje chicharrón, traje las fresas, uvas, como les decía, para hacer frutita con chocolate, pan molido del crujiente y clásico. También tengo yo pan molido, del que nos sobra de pan de bolillo, ya así ¿cómo se dice? Molidito. Traje pechugas, traje salchicha, viste, ok, chicos, los nopalitos, chicos, esto lo saqué del refri, esta la compré, es crema, chicos, esto también lo saqué del refri porque pues traje mandado y ahorita lo voy a acomodar. ¿Qué pasó? Tengo otro moñito. Trae otro moño, ese es un prendedor, sí. Un broche, pues, y pues sí, estoy pensando en si cocino hoy o más al ratito. O sea, de que voy a empezar a adelantar hoy, tiene que ser seguro, porque si no, mañana no me da tiempo con el quehacer y decorar, porque quiero decorar aunque sea aquí adentro, ponerle una cortina ahí en el comedor, de muro a muro, para ponerle unos globitos, y por lo menos pues en la foto salga, ¿verdad?, que se decoró así bonito para el pastel. Entonces, pues, estoy pensando si ya comienzo. La ventaja de ahorita sería que lo dejaría, ¿cómo se dice?, enfriar y meter al refri. Esa sería como que la ventaja si empiezo ya. Entonces, pues no sé. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Ya ando por aquí. Van a ser las 10 para las 9 de la mañana. Mi esposo se acaba de ir con Andy a dejarla al cole, mientras yo me voy a quedar a mover un poquito, pues, los muebles. Ya sé que hay un poquito de desastre, pero pues es el fin de semana. Voy a girar el comedor, lo voy a voltear así, también el sillón igual así, y acabo de colocar esta cortina en color verde, ok. Me faltan unos globitos. Voy a subir este, se lo voy a guardar a Omi entre sus cosas, porque siento que es un detalle muy bonito que hicieron en la escuela. En la parte de aquí adentro viene una felicitación, me imagino que está por parte de la maestra, y otras que tal vez no se alcanzan a ver, más abajito como por aquí y por acá.
de sus compañeritos, deseándole feliz cumpleaños y así. Entonces siento que es un detalle que debe de conservar. Entonces lo voy a subir a su cuarto. Y pues sí, me voy a apurar antes de que llegue mi esposo. Porque cada que vamos a dejar a los niños, vamos juntos, regresamos, preparo al que sigue y nos volvemos a ir juntos y regresamos y así estamos. Entonces, pero ahorita ha estado llevando a los tres solito porque les digo, quiero avanzar aquí. Entonces, más que nada porque, ¿saben? Ya tengo la comida, siempre sí me animé a cocinar ayer, que fue lo bueno. Ahorita ya no os voy a poner la olla de frijoles, el arroz lo voy a hacer yo creo que media hora antes de que llegue la familia. Y eso para que esté recién calientito y así. ¿Qué más? No pude dormir, en la noche estuve dando vueltas y vueltas, no pude, dormí un rato, me volví a despertar, estuve soñando muchas cosas raras. Y obviamente pues no descansé, entonces sí me gustaría como que avanzar en esto, dejarlo ya preparado para que a ver si en un ratito más me puedo yo dormir una o dos horitas, pero quiero primero avanzar, ¿me entienden? Entonces pues ya no hablo más, me voy a apurar, ¿sale? Pero así van las cosas, siempre pues sí cociné ayer, ya no les mostré, hice gelatinitas, hice las brochetas, hice la comida y pues ya, fue todo. Entonces pues me voy a poner.
Ah, tenía que adivinar él. Ya le dijiste. ¡Chéquense! Siéntense, niños, para que veamos todos. ¡Ay! ¿Pati? No, así. ¿Giselle? ¿Giselle? ¿Sí, Giselle? ¡Uy, sí le tiró! No se le olvidó. ¿Por eso? ¿Quién le mandó mi regalo más? ¡Uy, qué es eso! ¿Qué? Ya lo vi. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. ¿Cuál otro? ¿Ese quién te lo dio? Luna. Uy. Vamos a ver qué nos trajo Luna. ¿Quién te la dio? ¿Quién te dio ese grandote? Sí, yo sí. ¿Sí te acordó? ¡Uy! El tío Irvin. ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Cómo sabía! ¡Gracias, Jimmy!
¡Bravo! ¡Gracias! ¡Que sigue, que sigue! ¿Cuál otro? Este. ¡A ver, el más chiquito! ¡Ya lo regaló mi abuelita! ¡Ay! Pero tiene dos abuelitas. ¿Cuál de las dos? Omar. ¿La que más quieres o la que menos quieres? ¡Ah! ¿Las dos, pendejo? ¡Ay! 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 Ya se había para doble play. Guarda y dáselo a tu mamá. Este. A ver, ¿quién te lo trajo? Mi abuelita. ¡Ay! A ver. A ver, ahora con qué se le decía la abuela. Ya pasó la primera. A mí me dice chocolate. La que tiene salud. Es que no me dio. ¿Son galletas, odio? Ah, no, son galletas. ¡Galletas! ¿Cómo sabían? Para que les mande. Es ropa. Mi abuelo es ropa. ¿Un suéter? Ay, complementora. ¿No? Ah, no, sí. ¡Órale! ¡Bravo! ¡Ay, la compra que hay! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, los que siguen, ¿cuál? Esta. ¿Ese quién te lo trajo? Yo. ¡Ah! ¡Tenía que adivinar! Yo te lo di. ¿Sí? Sí, te lo había preguntado. ¿Te lo di? Dudoso. ¿Adivina qué es? ¿Pans? ¡Ay, es que lleva piquetes! ¿Lleva piquetes? ¿De ojo? Grafitas. ¡Oh! ¡Bravo! Son muchas letras. Es una pijama, ¿no? Ah, son pants. Oh. ¡Ay! ¿Y ese quién? ¿Quién? ¿Qué te dio ese? ¿Qué te dio ese? Liverpool. Ese es más caro. ¿Ese quién te lo dio? ¿No? Y vamos a pasar para ambas. ¿Es de mi mamá? ¿Sí? Tenía que decir. ¡Ay, Andrea! No es muy gracioso. ¿Qué será? ¿Eh? No es muy gracioso. ¿Qué será? Un huevo de coco. ¿De coco? ¿Qué es? Es un huevo de coco. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, aparte que había... No, yo no doy billetes.